Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a un nuevo programa de Maquillando en Casa. Hoy vamos a hablar exclusivamente del tema de Halloween. Llegó la época de Halloween y para ello tenemos a una experta en el tema del maquillaje. Se trata de Jessica Mejía, quien nos va a enseñar a maquillar específicamente a un niño en esta ocasión. Bienvenida Jessica, ¿cómo estás? Gracias Ana por la invitación. Ok, bienvenida. Cuéntanos entonces, para comenzar a maquillar, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, cuando se trata de niños, especialmente nuestros hijos, lo más importante es que siempre utilicemos productos adecuados para la piel, que evitemos utilizar témperas, vinilos, que usualmente las mamás lo hacen en esta época. Claro que sí. Entonces, ya, digamos, en ese momento hay muchas marcas que están diseñadas para el maquillaje de la piel, porque muchas veces tapan los poros, les da alergia, y especialmente los niños son muy alérgicos desde muy pequeños. Claro. Entonces, que sean productos hipoalergénicos, diseñados para cada piel del niño. Claro, es súper importante tener en cuenta que todo tipo de piel, obviamente mucho más la de los niños, requiere de un cuidado y no podemos utilizar cualquier químico, cualquier producto que nos pueda lastimar. Así que, bueno, comencemos entonces pues por elegir un maquillaje de calidad, obviamente. Entonces, hay que comenzar, me imagino que limpiando la cara de cualquier suciedad, de grasa y de todo, ¿sí? Claro que sí, lo ideal siempre es que limpiemos el rostro del niño. En este momento ya la tenemos limpia, luego podemos aplicar un tónico para quitar el resto de grasita que queda en él y ya procedemos a maquillar. Listo, acá ya lo tenemos limpiecito. Y ya él está limpio, aplicamos base corporal en el cabello. Lo bueno de los productos es que se pueden manejar en el cabello, en la piel y no tenemos ningún problema. Súper. Entonces en este caso pues con una espumita normal colocamos un poquito de base y la aplicamos muy fácil en el cabello. Ella coge súper fácil la base. Mira, y tiene muy buen cubrimiento. Súper, o sea, esto sirve para el cabello y para la piel, no tiene ningún problema. Pues esto ya lo adelantamos, pero es como para que me vean más o menos cómo es la aplicación. Listo, ya empezamos a darle forma a nuestro Hulk. Lo colocamos en todo el cabello, no tiene problema, igual ellos se bañan y les cae, no hay ningún problema. Ah, solo con agüita normal se quita el maquillaje. Luego de maquillar el cabello, procedemos a maquillar el rostro. Perfecto. Lo ideal es que busquemos siempre como tonalidades. En ese momento pues tenemos estos productos que son excelentes para los niños especialmente. ¿Sí? Está diseñado para ellos. Entonces buscamos un verde que nos funcione. Y vamos, este es un poco más claro para que nos dé como los puntos de luz. Es importante. Lo aplicamos con espumitas o pinceles, como pues les quede mucho mejor. O la habilidad de cada persona. Lo bueno es eso, que se deja manejar con, sea con el algodoncito o con un pincel de maquillaje. Con espumitas, espumas para maquillaje. De porito abierto. Súper. Si quieres puedes tomar una para que... Ven, chismoseamos aquí estas espumitas. Igualmente allá ustedes en casa también pues pueden conseguirlas muy fácilmente, son espumas, entonces para comenzar a darle como ese toque de luz, vemos como nuestra experta va maquillando poco a poco a nuestro Hulk, que va a quedar encantador. Todo el rostro, el verde, vamos manejando varios verdes como para dar los puntos de luz y sombras. Sí. Lo bueno es que la pintura cae súper fácil con agua o con cremita también, me imagino, para no lastimar mucho la cara. Digamos que la del cabello cae súper bien con agua. La del rostro es base a base de aceite, entonces es cremosa. Entonces lo ideal es manejarla con un desmaquillador en gel. ¿Qué otro tipo de recomendaciones tenemos que tener en cuenta en el momento de este tipo de maquillajes, especialmente para la época de Halloween? No, pues digamos lo ideal es que todos los productos sean diseñados para la piel, que los productos que siempre los utilicemos en buen estado, los aplicadores, que estén limpios, especialmente pues cuando se trata de niños. Cuando trabajas con niños o pues como tú como mamá lo haces. Claro que sí, es importante que allá en las casas, mamitas, tengamos en cuenta que el maquillaje, pues obviamente depende de la calidad del maquillaje también, pero estar muy pendientes del vencimiento de él también, ¿cierto? Porque en ocasiones pasa que caemos en el error de que hace un año maquillamos, entonces creemos que eso se puede guardar y pues hay que estar pendientes de todo esto.
En este momento estamos utilizando un pincel para difuminar un poco mejor. Este es un verde un poco más claro. Ahí estamos jugando con dos tipos de verde. Con dos verdes, sí. Lo difuminamos muy bien, que los dos verdes se fundan en uno solo, en un degradé. Ok, ya va tomando una forma diferente y queda muy bonito así con ese difuminado que le estás dando a nuestro Hulk. Bueno, ¿qué más tenemos que tener en cuenta a la hora de maquillarnos? ¿Qué es importante resaltar? Tenemos que tener muy en cuenta los puntos de luz Sí. y los puntos de sombras para que el maquillaje tenga una mejor definición. Ahí los puntos de luz son los del color más claro, ¿verdad? Los del color más claro, que es toda esta zona, parte Sí. de la frente, esta Okay. zona de la nariz, mira arriba, por favor, la parte de los ojos, la parte de abajo. Esos son los puntos de luz del rostro. El mentón y encima de la boquita. Son como los puntos que siempre debemos tener en cuenta. Claro, no solamente es empezar a maquillar como nos caiga, por decirlo así, sino es importante y para eso traemos aquí a nuestro programa a expertos para que nos enseñen y para que nosotros allá desde nuestra casa podamos aprender a hacerlo y sorprender ahorita en Halloween con un disfraz encantador. Claro, porque desde que tú tengas un muy buen maquillaje, puedes manejarlo sin problema con un vestuario, lo adecuas. Pero el Claro. maquillaje es muy importante y en esta época que los papás les encantan disfrazarse con los niños, entonces es súper chévere que todos se maquillen. Claro. Para eso estamos contigo aquí, para aprender. Ustedes, mientras tanto, pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla en este momento para que se conecten con nosotros, para que nos aporten a ver cómo les pareció también este maquillaje. Ya se van a dar cuenta cómo va a quedar de hermoso. Y bueno, para que, como siempre, ustedes nos den su opinión y podamos traer muchas más sorpresas. Mientras tanto, seguimos aquí maquillando a nuestro Hulk, que ya va tomando una forma diferente, muy bonita, La muy base chévere. corporal la podemos aplicar en las partes de las orejitas. Bueno, también es importante que lo maquillemos totalmente, ¿no? Sí. Para que todo tenga una armonía. Sí, no podemos dejar puntos sin maquillaje porque no, pues va a perder un poco la gracia del disfraz. Entonces podemos maquillar toda la parte de las orejitas por dentro y al círculo. Y lo podemos bajar en el cuello. Este ya lo podemos hacer con corporal y no tenemos ningún problema. El corporal, igual si se nos va un poquito al rostro, no hay problema. Pues lo ideal siempre es usar base color, pero igual ellos también No hay se ningún pueden problema, sí. manejar en el rostro y no les va a producir alergia. Sí, recordemos que estos productos son especialmente diseñados para este uso, ¿no? Para el rostro, Para, para la exacto, lo piel. más importante es que siempre utilicemos productos diseñados para la piel y no nos pongamos a inventar. Sí, nada de utilizar témperas, vinilos ni pintura solo por darle el color al disfraz, sino pues recordemos que es súper importante cuidar nuestra piel y hacer las cosas como deben ser, entonces utilizar el tipo de maquillaje correcto para esto. Entonces ahí ya nos va dando la forma. Sí, va quedando muy chévere. Los pinceles siempre difuminan mucho mejor, entonces lo ideal es que no tienes que comprar un kit completo, pero sí manejar un pincel para difuminar. Bueno, es un tip importante que ustedes allá pueden ir tomando nota en casa. Utilizar pinceles para el momento de Pinceles, las difuminar. cerdas de un pincel son más suaves, difuminan mucho mejor los productos. Pues lo podemos ver cuando pasamos de la espuma al pincel, Sí, claro. la difuminación. Entonces, bueno, después de esto, Sí, tomamos sí. un pincel más delgado y Sí. empezamos a marcar las líneas de expresión. Entonces, puedes arrugar un poquito la frente. Entonces, él arruga la frente y mira, se empiezan a marcar.
Ah, empezamos a marcar ya los tipos de rostro también. Sí, claro. Como Hall tiene las facciones muy bruscas, entonces le podemos decir fácilmente a los niños que arruguen su rostro y en esas partes donde se hacen las arruguitas marcamos las líneas de expresión. Arrugas como un viejito. Eso, muy bien. Entonces vamos marcando las facciones. Bueno, Hall tiene la nariz muy grande, entonces pues tratamos de marcarla un poco. Para que se vea grandecita, entonces eso lo manejamos con el oscuro. Claro, dándole ya la facción como tal. Por ejemplo, si una mamita está maquillando a su hijo en casa y comete un pequeño error, ¿cómo hace para no dañar ya todo lo que ha avanzado en el maquillaje? Bueno, lo ideal es que, digamos que si es muy pequeño, puede utilizar el desmaquillador con un copito y retirar la zona y volver a aplicar. Como es cremoso, pues no hay ningún problema. Listo, así que no se preocupen si se equivocan porque... Entonces, mira, entonces vamos marcando todas las zonas, marcamos las cejas. Eso. Bien, él ayudó con la facción. Muy bien. Ese es un maquillaje muy sencillo que lo podemos hacer. Igual, digamos, si no tenemos el disfraz, compramos una camisa y lo podemos adecuar perfectamente. Claro, este consejo también es súper importante porque la idea es que, como siempre, ustedes saben que aquí en Hogar TV promovemos la imaginación. Entonces, si ustedes no tienen el disfraz, no se preocupen porque lo pueden hacer de una manera muy fácil. No sé, con alguna camisa vieja que tengan, blanca, la vamos a pintar, o bueno, mejor verde, pues para evitar ponernos a pintar, aunque ustedes son súper creativos y ya lo han demostrado. Y pues crear, innovar, inventarnos el disfraz. A veces quedan mucho mejor cuando es hecho por nuestras propias manos. Claro que sí, mira hacia arriba. Ahí los ojitos también como son grandes. Claro, como para darle más expresión, el oscuro siempre nos va a ayudar a dar más expresión. Y los claros obviamente son para iluminar Para iluminar, el claro que rostro sí. o la facción que queramos resaltar. Mírame un momento, gracias. Entonces acá podemos marcar un poco más el rostro. Listo, puedes girar otra vez. Súper, ya va tomando otro sentido nuestro Hulk. Entonces las líneas las puedes dejar marcadas y luego vuelves y pasas el pincel sin coger más producto y las empiezas a difuminar. Esto es clave. La idea no es llenar y llenar de productos, sino Exacto, y saber cuando utilizas un ponerlo. producto profesional, siempre tienes que usar muy poca cantidad y vas aumentando según tu necesidad, porque el pigmento viene mucho más concentrado, entonces pues no tienes necesidad de estar cogiendo cantidad de producto. Okay. La boquita también la manejamos de oscuro. A ellos siempre les molesta el pincel que les da Da cosquillitas. cosquillas. Esta boquita la vamos a hacer oscura. Súper. Bueno, y cuando vas a maquillar, pues varios niños, y ya tienes que tener como cada espumita para cada niño, cada pincelito para cada niño. Claro, es cuestión de higiene, obviamente, tener en cuenta que lo que tú dices es muy cierto. Para cada persona se tiene que tener un producto en específico y manejar mucho la limpieza, pues porque como es el rostro lo que estamos maquillando y manejando, pues es nuestra piel lo que tenemos que cuidar. Digamos, ellos a veces mueven la carita, entonces podemos sostener su cara con la mano por debajo para darle Más estabilidad. más estabilidad al rostro. Porque es un poco difícil siempre manejar
Niños. Niños, claro. Yo Aunque nuestro modelo está muy juicioso. Ellos se mueven, les pica, les molesta, les rasca la naricita, entonces. Es cuestión de tener paciencia y nosotros tenemos paciencia ya en nuestro hogar cuando vamos a maquillar a nuestros bebés. Claro que sí. Ese corte que le estás dando también es para darle una forma Sí. diferente al ojo más grande, ¿verdad? Para que se vea más grande, se vea un poco más expresivo. Y sombras, sombritas. Y lo difuminamos. Nuestra forma de Hulk, aquí en Maquillando en Casa con una experta en el tema. La verdad, ahorita es muy fácil maquillar con el internet. Sí. Todos nos están mirando. Entonces, si de pronto queremos alguna imagen, pues las mamás no tienen esta la habilidad de estar mirando. Entonces, pueden guiarse por fotos y mirar disfraces, que en este momento, pues es mucho más fácil. Claro que sí, es cuestión de ingenio, como siempre hemos hablado y la experta nos lo recomienda. Muchas veces nos quedamos como en el proceso de que, bueno, si no tengo cómo llevarlo a que lo maquillen, no lo disfrazo, no. Nos podemos ayudar del internet, de videos de apoyo. De acá lo que estamos viendo, ustedes lo pueden conseguir también en nuestra página en YouTube. Recuerden que siempre encuentran ahí nuestros programas, así que pues vamos a tener la posibilidad de recordar si algo se nos escapó para maquillar a nuestro Hulk o bueno, lo que vayamos a hacer porque tenemos muchas más sorpresas aquí de maquillaje para Halloween que Mira, les van a ya como encantar. van cogiendo las facciones. Claro que sí, con la forma en la que difumina se ve muy chévere también el maquillaje. Luego vamos a coger blanco y vamos a dar un poquito de luz. Ok. Bueno, la idea siempre es como tener una paletica donde podamos mezclar los colores y no contaminar todo el producto si vamos a hacer varios maquillajes. Digamos que normalmente donde va el tono oscuro, es recomendable que pongas un tonito de luz. Un tono de luz, en este caso blanco. ¿Se puede utilizar otro color que no sea blanco? Bueno, en el maquillaje artístico, no, generalmente siempre te lo va a dar blanco. Digamos que Blanco. el blanco en beige, blanco, pero el Ajá, blanco los siempre blancos. es la luz. Entonces, pues lo ideal es que siempre, Utilicemos blanco encima como de o alrededor para. de las facciones Siempre que que ya. colocas tono oscuro, se recomienda manejar hasta en el maquillaje social. Manejamos tonos oscuros Y claros. y claros. Es un juego de luces y sombras a pesar de que tengamos varios tonos. Okay. Otro tip súper chévere para el maquillaje, tanto artístico como para el maquillaje que usamos a diario. Nuestro Hulk ya tiene cara más seria. Y mira, y es súper fácil, no utilizamos tantos tonos. No, para nada, muy sencillo. La idea es que nuestros hijos queden felices. Claro, y estoy segura que acá nuestro modelo está súper contento y eso que no se ha visto, cuando se vea, le va a encantar porque está quedando genial. Ahí seguimos dando luces. Súper. Sería todo. Igual pues el tiempo lo tenemos adecuado. Podemos manejar el maquillaje hasta abajo del cuello donde llega el disfraz, dependiendo pues lo que uno quiera. Claro que sí, miren acá, nuestro Hulk se está preparando para sacar todos sus músculos y mostrar su maquillaje, cómo le quedó. ¿Listo? ¿Terminamos? Mira por favor allá a nuestros televidentes y hazles los músculos así bien fuertes para que se animen a utilizar este tipo de disfraces. El maquillaje quedó pues genial con nuestra experta Jessica Mejía. Los últimos Lo podemos retoques. bajar hasta el Hasta el disfraz cuello. para que no se nos vaya a ver el tono de la piel y se vea mucho más parejo. Claro, se ve Igual mucho como no mejor. hay problema de manejarlo, Esto, por ejemplo, en la ropa. igual
la lavas y cae, ya no te va a manchar, no va a pasar absolutamente nada. Eso es lo importante de siempre utilizar productos diseñados para nuestra piel. Para la piel, por eso, mamitas, es importantísimo que utilicemos este tipo de productos para la piel. Ahí ya lo pusimos mucho más abajo, hasta el disfraz. Entonces ahí está hasta el disfraz. Y listo. Y digamos, lo Las puedes manitos aplicar en las manos, ya dependiendo pues lo que tú quieras lograr. del disfraz. Perfecto. Quedó genial. Hemos terminado aquí con nuestro Hulk el día de hoy. Un disfraz, una opción para Halloween con nuestra experta Jessica Mejía y nuestro modelo que se portó muy bien. Haz cara de bravo. Amigos de Hogar TV, maquillando en casa, nos vemos en un próximo capítulo. Tengan en cuenta todas estas recomendaciones hechas por nuestra experta y no se despeguen nuestras redes sociales. Vale, un abrazo grande y nos vemos a la próxima. Chao, chao, despídete. Chao, chao, chao.